Bueno, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy con Haruka, hola. Soy japonesa y he vivido en México por un año y me enamoré del país. Y sí. bueno, nada, así que nada, empecemos. じゃあ、初めに軽く自己紹介お願いします。Haruka です。メキシコに1年間、5年前に留学してて、そこで、すごいメキシコの文化とか食べ物とか人とか大好きになって、今日本でちょっとたまにライブ配信とか、スペイン語でやってます。なんでメキシコに興味を持ったんですか？なんか大学の時に1年間留学をしないといけないっていう学部で、スペイン語やってたから、スペイン語圏に行きたいなっていうのと、あとスペインに行く人は結構日本人でもいっぱいいるけど、メキシコに行く人はあんまりほとんどいないから、なんかそういうスペシャルなことを してみたいなっていう感じです。スペイン語は何で始めたんですか？スペイン語は、高校生の時に第二外国語を一つ選ばないといけなくて、それでなんかスペイン語かっこいいし、喋ってる人いっぱいいるし みたいな 適当に選びました。まあ、メキシコ行ってみて実際どうでしたか？ メキシコ行ってもう本当になんか楽しすぎて、もうその後ずっと帰りたい帰りたいって 思っているっていう感じで、そう、なんか安全面とか心配なことも結構あったけど、それでもやっぱりなんか人がすごいオープンで、なんか日本とは結構真逆なところがすごい多いから、とてもいい経験でした。ちなみにメキシコのどこ行ったんですか？メキシコシティに住んでました。メキシコと日本でなんかどんな違いとかありますか？そうだね。まずはやっぱり人が、日本人だったら結構友達作るのとか大変で、なんだろう、距離がやっぱりすごいあるけど、メキシコ人だったらもう会ったその日からもうすごい仲良くなれるっていうのがすごい良かったかなっていなんかメキシコでなんか忘れられない経験とかなんかありますか？う。そうですね。なんかやっぱり治安とか日本と比べるとすごい悪いから、いつも外出る時とか怖かったんだけど、ある日なんかみんなで友達とクラブで遊んでて、じゃあ途中でちょっと帰ろうってなった時に、クラブの外出てタクシーで、友達近い家近い人がいたから、シェアして帰ろうってなったんだけど、で私が先にタクシー乗って、で友達がなんかちょっと他の友達とまだ喋ってたから、その状態で待ってたら、急に知らない男の人2人入ってきて、でもなんかドアもバンって閉めちゃっやば。て、でなんかタクシーの運転手にもうあそこ行けみたいな感じで、すぐ出ろみたいな感じで言って、でやばいやばいってなって、でもその瞬間に友達は気づいてくれたから、こうバッてドア開けて、何してんだみたいな感じで助けてくれたんだけど、その友達がいなかったらめっちゃ怖かったなっていう それが一番怖かったかな。Bueno, ahora voy a ir preguntando en español. ¿Fuiste a otro lado que no sea Ciudad de México? Sí, viajé a Cancún, Tulum, Puebla, Oaxaca, Tolantongo y no sé, no me recuerdo, pero sí, viajé mucho. ¿Qué lugar te gustó más? Me gustó más Tolantongo, que es como hay un río muy bello con color, no entiendo, muy azul, nunca. Emerald Green, mi taina. Sí, es muy bonito. Y el agua es muy caliente, así que se puede nadar en el río. Y sí, fue una experiencia muy, muy, muy linda, linda. Y bueno, aparte de la gente, ¿qué te pareció bueno de México? La comida. Sí, definitivamente la comida. Porque la comida mexicana tiene como muchas variedades. Por ejemplo, en tacos hay muchos diferentes tipos de tacos, como un taco al pastor, carnitas, birria y cosas así. Y en Japón hay muchos restaurantes mexicanos, pero no se pueden probar todo tipo de tacos y de otra comida. Así que es una cosa que extraño mucho de México, sí. ¿Has ido a algún restaurante mexicano acá en Japón? Sí, muchas veces, muchos lugares. Y sí hay lugares muy buenos, pero
casi todos los lugares falta la, no entiendo, fumiki. ¿El ambiente? Sí, el ambiente, sí, 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 sí. ¿La comida qué te parece? ¿Se parece al de México? Sí, depende. Muchos lugares tienen como comida Tex-Mex, mixto de la comida mexicana y de Estados Unidos, pero algunos tienen como la comida muy auténtica. Sí, depende del lugar, pero sí. ¿Y qué lugar recomendas en Japón? Me gustó mucho la cabina, que está ubicada en Shibuya, y también me gusta mucho el ambiente del lugar que se llama los... ¡Ah! ¿Nandake? Chotto atode yukara koko ni kaitokimasu. Y bueno, cambiamos de tema, pero esto me preguntan muchos latinos. ¿Vos decís que los latinos tienen chance con las japonesas? Sí, 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 sí. Pero depende de qué tipo de japonesas, porque hay japoneses que son muy japoneses y los japoneses que son muy como internacionales, como abiertos. Y con los japonesas es muy difícil, creo, porque son muy cerradas y la diferencia de la cultura y el idioma sería muy, muy grande en relación con ellas. Pero con las japonesas abiertas, como internacionales, japonesas que han tenido experiencia afuera de Japón, sí, hay chance, hay muchas posibilidades, creo, sí. ¿Tenés amigas japonesas que tienen novios latinos? ¿Novio latino? Creo que sí, pero no tengo una persona en particular en mi mente ahora. Pero sí, creo que sí. Creo que sí he conocido algunas japonesas con novios latinos, sí. Para vos, ¿cómo te gusta que te trate un hombre? Al principio, las japonesas en general, incluso yo, preferemos que no nos acerquen muy rápido, muy rápido, sí. A las japonesas les gusta tomar distancia al principio y poco a poco se acercan y conocen uno a uno u otro. Pero creo que tengo la impresión de que los latinos se acercan muy rápidamente, como diciendo, ah, eres bonita y cosas así. Pero para las japonesas no sabemos cómo reaccionar a esas palabras. Así que es posible que las chicas japonesas se sienten un poco incómoda con esas palabras al principio. ¿Y tenés alguna meta al futuro? Yo quiero tener más amigos latinos y conocer más la cultura latina, no solamente la cultura de México, sino también de Argentina, porque aquí tengo muchos amigos argentinos. Y también yo quiero aprender el acento argentino. Muy bueno. Sí, es todo. Okay. ¿Y piensa volver a México? Sí, 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 sí. Estoy pensando en aplicar en una beca, pero no sé todavía. Bueno, muchísimas gracias por ver hasta el final. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, mandarle me gusta, suscríbanse, comenten. ¿Y quieres decir algo al último? Sí, vengan a mi canal El Viaje de Haruka. Yo tengo Instagram, Twitch y tengo algunos videos en YouTube también. Así que nos vemos ahí. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima. Chao, chao.